La Fundación Bipren ha vuelto a abrir sus puertas y lo ha hecho con una exposición en la que muestra al público sus fondos artísticos. En este sentido, el alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido el acto de inauguración de la muestra, estando también presentes el presidente de la Fundación Bipren, Miguel González, la delegada territorial de Cultura, Mercedes Colombo, los delegados municipales de Cultura y Deporte, Susana Rivas y José Manuel Vera, respectivamente, así como miembros de la Corporación Municipal, y el presidente de la Confederación de Empresarios, Javier Sánchez Rojas, mientras que el presentador del evento ha sido el director del Museo de Chiclana, Jesús Romero. Durante el evento, José María Román ha destacado que tuvo el honor de haber inaugurado esta exposición en octubre de 2004 y hoy se vuelve en un contexto totalmente distinto. El primer edil ha asegurado que la Fundación Bipren tiene que ver con el espíritu de un hombre como José González, al que en 1999 se le puso la insignia de oro de la ciudad, en 2011 el ministro de Rubalcaba le impuso la medalla al mérito del trabajo y en 2017 el pleno del Ayuntamiento de Chiclana le nombró hijo predilecto de la ciudad, según ha recordado el alcalde, quien ha añadido que se trata de un hombre que, en clave empresarial, hizo absolutamente de todo. Los fondos ya habéis oído la riqueza de los fondos y de los distintos pintores, autores que nos acompañan. Pero el marco de la Fundación Bipren, o el marco de Bipren, es un hilo conductor, que es el de Miguel, de su familia, el de José y Juana, el de Miguel como empresario de Chiclana, el de Miguel como presidente de los empresarios de Cádiz, el de Javier Sánchez como presidente de los empresarios de Cádiz, el de Antonio Junquera como el de presidente de los empresarios de Chiclana, o el de este que habla o que se pusiera aquí a hablar como yo, como Ayuntamiento de Chiclana. Lo quiero decir por la simbiosis tan total de comunicación y auténtica que hemos tenido el sector empresarial con los gobiernos municipales para entender un único caso, una única causa. Y hoy estamos aquí precisamente porque Miguel se ha propuesto el renacer de la Fundación Bipren. Y sobre todo agradecer a Miguel González, que creo que debemos dejar constancia, el trabajo que ha hecho, la perseverancia que ha tenido para que esto se pudiera volver a comenzar, esta Fundación Bipren. Yo me encontré a Miguel no hace ya un tiempo por las calles de Chiclana, y me habló de la idea de retomar la Fundación Bipren, que lo tenía como que tenía que hacerlo porque, bueno, porque su padre lo había hecho, porque su padre quería que esta fundación fuera viva y que desde luego él iba a intentar por todos los medios que la Fundación Bipren siguiera para adelante. Me pidió ayuda, entre comillas, porque bueno, el tema de las fundaciones se lleva desde la Consejería de Cultura y bueno, pues nosotros desde la Delegación Territorial hemos intentado acelerar esa nueva puesta en marcha de esta Fundación Bipren. Pero vuelvo a repetir, porque Miguel es constante, porque Miguel es perseverante y porque Miguel ha estado ahí achuchándonos tanto a mí como delegada como a los técnicos de la Delegación de Cultura para que esto saliera adelante. A partir de hoy mismo está ya en la página web de www.fundacionbiprentodojunto.com, que podréis acceder a través de internet, de un teléfono móvil o de una tablet. Esto ha sido un trabajo de nuestro amigo Paco Abad, que está aquí también en la sala, al cual también le agradezco su trabajo. Inauguramos esta exposición, como Jesús ha dicho, con obras, aparte de los que Jesús ha comentado, pues hay obras como hemos querido poner a los jóvenes que empezaban, desde que empezamos las exposiciones, con nombres ya consolidados. Y bueno, y entre los nombres consolidados está Luis Gordillo, Barbadillo, Chema Combo, Pérez Villarta, Antonio Rojas. Los cinco que os he dicho son premios nacionales de pintura y premio Velázquez de pintura, que equivale al Cervantes de literatura. Y bueno, pero para mí lo más importante no son las obras, sino son las personas. Y por supuesto las que estáis aquí y os gusta el arte, os gusta el mundo de la cultura.
con esta exposición, que es la última que hicimos de los certámenes pictóricos, se recibió de unos 86 países distintos, pero luego colgamos la exposición anterior en Internet y llegó a las 500.000 visitas y de 163 países entraron en la exposición. Cabe destacar que algunos de los autores con obras expuestas en esta muestra son Guillermo Pérez Villalta, Chema Cobos, Antonio Rojas, Juan Ángel González de la Calle, Luis Gordillo, Manuel Barbadillo, Francisco Peinado, Pepe Cano, Antonio Gabarre y Luis Quintero, entre otros.